Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Yaritza Calero, quien nos comenta que encontraron muerto dentro de una bolsa a un bebé de aproximadamente 6 meses. Adelante, Yaritza, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes a quienes deciden informarse con nosotros a esta hora del mediodía. A como lo mencionás, Maribel, una lamentable noticia. Y es que dentro de una bolsa fue hallado muerto este jueves un bebé de aproximadamente 6 meses de nacido. El cuerpo, que ya estaba en completo estado de descomposición, fue encontrado por pobladores en la pista Rafaela Herrera en Managua. Este hecho, pues, ha causado conmoción y asombro entre las personas que habitan en este sector, ya que lo catalogan como un hecho cruel e inhumano. Escuchemos, sí, a continuación las declaraciones de algunos testigos. El mercado, ¿verdad? Y cuando me voy cruzando ya para la casa, esta línea, ya miro eso, el montón de moscas que subió para arriba. Entonces le digo al muchacho, mira, muchacho, le digo, ¿qué es eso? Le digo yo. Es un animal, no, me dice el muchacho, es un bebé, me dice. Y después yo le avisé al político. Y estaba otra señora de allá que le dijo, venga, venga, y ella vino a ver. Me sentí horrible, me fui para la casa, una vez que me subió la presión, temblé. Donde mire eso, feo. El bebé ya se mira que es grande, no es ningún feto. No, la señora dice que también, y yo digo que no es feto, ya es un niño como de unos 6, 7 meses. Mujer más ingrata, venir a matar a su propia criatura y mandarlo a votar. Hay muchos medios que si no lo quería crear, que se los hubiera regalado a un familiar o los hubiera dado a una institución de eso, de los niños que están allí en Ministerio de mi Familia, para que si los hubieran dado en adopción, que esa criatura no tiene culpa. Las culpables somos nosotras las mujeres que los acostamos con los hombres y a la hora de llegar, cuando llegamos a tener nuestros hijos, la pareja, por estar la mujer, por estar bien con el hombre, hace lo que el hombre dice, y ese es un pecado. Otra persona asegura que el cuerpo del bebé fue tirado a eso de las 10 de la mañana. Sin embargo, desconocen quién pudo haber sido, ya que en este sitio es muy común que muchas personas lleguen a botar basura. Escuchemos a continuación. Me dice, tú un niño muerto, y tú un niño muerto. Para mí que era un accidente. Entonces yo me dejé venir y era el chavalito que estaba con la cabecita pelada. En un bolsito verde, ¿eh? Sí, un bolso verde, parece pura, como una basura, lo vinieron a botar a la criatura. Pero lo dejaron así destapado que hasta que te hace el chavalito ya está por estallar. Las cámaras de seguridad de una vivienda que está ubicada frente al lugar donde fue hallado el bebé serán las que ayudarán para que la Policía Nacional realice las investigaciones de este caso y den con el paradero de la persona que cometió este aberrante crimen. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde los forenses determinarán las causas de su muerte. Pero tendremos más ampliación en las siguientes ediciones. Regreso con vos.